Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Lumencraft, un juego que llegará o habrá llegado el día 13 de abril. No sé cómo estaréis viendo este vídeo, ya que estoy grabando bastantes vídeos seguidos, porque el jueves, jueves 16 creo, no sé qué fecha es hoy, hoy es 11, 14. El jueves 14 de abril me voy unos días fuera y luego pues, vuelvo 5 o 6 días después, ¿vale? Así que tengo que preparar bastantes vídeos para esos días que no voy a estar. Así que no sé qué si veis este vídeo antes del 13 o después del 13. No tengo ni idea. En fin, da igual. Lumencraft, un roguelike de acción, ¿vale? Solo sé eso. No sé mucho más. Somos como una especie de marine o prospector o un ingeniero, no sé. Tenemos como que cavar rocas o prospectar minerales y vamos también defendiéndonos de hordas de bichos. No sé. Tiene buena pinta, ¿vale? Un roguelike, Herier. ¡Otro roguelike! Otro roguelike. Lo siento. Ya iré trayendo más variedad, pero bueno, por ahora tengo pocas cosas en la recámara para traeros estos días, así que estoy tirando de lo que me está llegando de claves de, pues, de desarrolladores que me envían, ¿vale? Play game. Sandbox. Aventura. Desafío. Voy a jugar la aventura, ¿no? Sobrevive y alcanza el objetivo al final de una zona muy oscura. Una zona cavernosa muy oscura y laberíntica. Venga. Quiero ver qué ofrece este juego y quiero mostrarlo. Si os gusta, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Vale, ¿qué es esto? Tenemos un taladro y bengalas. Podemos bindear las cosas. Tabulador, no sé qué. Buenas, Herier. Lo que no sé es cómo... Espérate un momento, ¿cómo me pongo yo las armas? Hold, control... Vale. No. Ah, vale, taladro 1. El arma en... No. No tengo... No sé cómo es, ¿eh? No sé cómo seleccionar otras cosas, no tengo ni idea. Ah, vale. Esto es el 3. Y esto el 2. Vale, bien. Joder, me ha costado un montón, tío. ¡Eh! ¿Y estos bichos? Early access, por cierto. O sea, pero me hacen polvo. He soltado algo, Un lumen. Alcanza el destino. Vale, igual estoy yendo en la dirección contraria, ¿no? A ver. Metal, metal. A ver, vamos a prospectar esto. Tiramos una bengala. Esto no se puede romper. Pero esto sí. Pero no me da nada. Vale. Mira, tengo lumen y tengo metal. Espérate, voy a poner la pistola en el... En el 2. Y las bengalas en el 3. Bueno, esto es más cómodo así, ¿vale? Puedo desplazarme con el shift. Vale, con cuidadito. ¿Están por aquí? Qué asco, coño. Este es élite, ¿no? Vale, pero... Si se me acaba la munición, ¿qué pasa? Pero, escúchame. ¿Qué es esta locura? Me quedé sin munición. ¿Cómo pego? Con el pico. ¿Qué es F? M.
Vale, ¿puedo craftear cosas? Defensa. Un muro, torreta. Upgrades. Laboratorio, scout. Ah, vale. Es que estoy avanzando muy deprisa y no debería avanzar tan deprisa, ¿no? Contenedor. Vale. Emite luz e incrementa el radio de construcción. Workshop. Pistola, lanza. Vale. Pues igual lo suyo es una torre de luz. Building outside. Vale. Puedo rotar. Pero se supone que puedo construirlo, ¿no? Ah, esto es para poder iluminar. Hold and move. Expansor de poder. ¿Por qué no puedo construir nada? Contenedor. No puedo construir nada, ¿por qué? No puedo picar esto. Esto sí, pero aquí no hay nada, ¿no? Este material es como tierra, no me da nada. Esto no me da nada, no me da ningún tipo de material. No entiendo. ¿Qué pasa? Es que no sé qué debo hacer, la verdad. No sé cómo construir. Bueno, voy a morir, ¿vale? A ver, mátame. Derrotado. Vale, pero es que no entiendo. No comprendo. Supongo que tengo que dar la training, ¿no? Quit. Vamos a entrenamiento porque no me he enterado de nada. Ok. Primaria, secundaria. ¿Qué es esto? Ah, la bengala, ok. Bienvenido al tutorial. Vale, perfecto. Hay que taladrar esto. Vale. Hostia, eso es lumen, ¿no? Siguiente oleada en 30 minutos, dice. Así pico más rápido, ¿verdad? O me lo parece a mí solo. Hay marcas verdes en el mapa que no sé qué serán. ¿Será algún tipo de mineral? Vale, esto es lumen. Supongo que esto es un material valioso. Rubionic, muchas gracias por suscribirte o por seguirme en Twitch. Una de dos, no sé cuál es. Vale. Voy a coger todo, ¿vale? Imagino que podré mejorar el pico, las armas, etcétera, etcétera. Vale. Lumen Clump. Esto es más lumen. ¿Son estructuras estos puntos verdes? Vale. ¿Qué pone aquí? Offline. ¿10 de qué? Obtengo objetos de...
Son torretas, ¿verdad? ¡Opa! ¿Qué es esto? Dinamita. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Los explosivos son muy útiles para minar rápidamente. O sea, ¿puedo hacer así? ¿Ay, qué rayo tiene eso? Ah, no, he tirado, espérate, he tirado una... Vale. Pero no ha roto ese mineral. ¡Ole! ¿Esto qué es? Coloco como place a miner. Give constant income metal. Vale, te da una fuente constante de metal. Necesita estar a rango, no sé qué, metal, vale. 50 de metal y 50 de lumen. Vale, es un roguelike tower. Bueno, es más un tower defense, puede ser. Mira. Esto es una fuente de poder, ¿no? Imagino. Construcción finalizada. ¡No! Lo he tirado mal. ¿Por qué tengo una lanza? ¿Dónde la he sacado? ¿Qué es esto que se está disparando? ¡Ah! ¡Es lava! Le he liado, ¿no? Hostia, le he liado, ¿no? Se me va a romper esto. Uf. Vale, se detuvo ahí. ¿Ahora qué? Esto es un arma. Un revólver 30. Vale. ¿Dónde me lo suelta aquí? Esto es munición. Y esto es... Incrementa el daño. Me pide 50 de metal. Vale, esto lo voy a poner en el 2. Yo voy a tirar bengalas así. Ok. Vale, cava el depósito de metal. ¿Esto qué es, por cierto? Vale, puedes hacer más, ok. Siguiente wave en 25 minutos. Voy a excavar todo esto a mano, tío. Una dinamita aquí sería espectacular, ¿no? ¿Cuánto metal le va quedando a esto? ¿Lo puedo ver? 3000. Vale. Eso no puedo romperlo. Se podrá más adelante, supongo, a ver. Cuando mueres, un clon te reemplaza. Tu personaje no sé qué, ok. ¿Qué es esto? Crear un clon. Hostia, shockwave defensiva. Aumentar el rango del reactor. Extraer lumen. ¿Qué pasa? Ah, vale. Si coges de aquí, aceleras la llegada de la oleada. Puedo mejorar la durabilidad 2 a 4. Están todas rotas, ¿no? Vale, o sea, aquí tengo que prepararme lo máximo posible. ¿Puedo hacer dinamita? ¿Podría hacer una dinamita? Vale, aumentamos el daño de mi arma, ¿no? La lanza voy a ponerla en el 3. Workshop done. Me pide 100 esto. ¿Puedo mejorar el daño, el pico? A ver. Ya tengo esto. Mejorando el pico, ¿no?
Lo tengo ya en level 2, ¿verdad? Ahora sí se nota, chaval. Y lo puedo mejorar más todavía. Mira todo el metal que hay ahí. Vale, ya voy entendiendo. Pero es que claro, necesitas la base obligatoriamente. ¿Lo puedo subir un nivel más? Dámelo. ¿Cuánto tardará? Ya está. Madre mía, cómo voy ahora, ¿no? ¡Madre! Vale, me imagino que luego tendré que poner defensas, torres y demás. ¿La wave por dónde viene? ¿Se puede saber? ¡Algo se esconde debajo! Ah, vale. Las torretas. Carrileando, ¿no? Las torretas. Bien hecho. Ah, pero que todavía hay más. Vale. Vale, tengo que poner extensores de poder. Me pide que coloque extensores de poder. ¿Para llegar a dónde? Vale, había por aquí todavía trocitos. Extensores de poder hasta tu power buildings. A ver. Health center. Power expander. Emite luz, incrementa el radio. ¿Qué tengo que hacer? Hasta mi power. Este. Tengo que colocarlo aquí. Ah, para poder llegar a estas que están sin poder, ¿no? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué concepto más chulo, eh! Ahora estas resucitan, ¿no? Tienen energía. Soltar objeto. Get a Lumen Gloom. Vale. Esto, soltarlo aquí. Ah, lo procesa y te da los lumen. Hostia, me da un montón, ¿eh? Vale, procesado. Usa tu taladro mejorado para alcanzar el laboratorio. Por aquí. Ah, y ahora puedo romper lo verde. Antes no podía. Qué guapo, ¿eh? Está muy guapo el juego. Claro, ahora que lo entiendo más. Vale, abre hueco aquí. Deja un tunelito nada más. Vale, un tunelcito así pequeño. Ok. Un expansor de poder. Ok, sí, porque no llega. Aquí, vale. Voy a ponerlo aquí para crear un caminito. Ahí. ¡Qué rico! Usa el laboratorio, el centro de investigación o de scout. Es como, bueno, de lo que sea. Para mejorar permanentemente tu personaje y otros aspectos. Vale. Aquí puedo mejorar. Metal está. Puedo llevar más metal. Duplica mi vida. ¿Cómo? Duplica la vida de todas las puertas. Te permite craftear explosivos. El shredder. Bueno. ¿El taladro es? Soltará más metal. No sé qué. Ah, vale, cuando reciclas. Al que le di el chung, ¿no? De lumen. Yields more lumen from lumen. Sacarán más lumen de los clumps. Ok. Voy a duplicar las puertas, eh. ¿Esto qué es? Mochila. De 10 casillas a 11. La estamina de 100 a 120. Evasión de 0 a 2%. Y esto aquí supongo que es vida, pero espérate. No veo, coño. Buah, hay un montón de lumen ahí. ...15 minutos para la oleada, ¿eh? Vale. ¿Cómo va la cosa? 40, vale. A la mitad, perdón. Esto es vida de 100 a 110... Y esto supongo que es velocidad de movimiento. Velocidad de movimiento. Venga, velocidad de movimiento me gusta. Ah, pero esto no hace falta.
Mejor, esto no hace falta esperar. Me gusta velocidad de movimiento, me gusta bastante. Mira todo el lumen que hay aquí. Quiero todo ese lumen, papi. A ver el mapa. Vale. Usa la arma reparadora para reparar estructuras dañadas. Vale. Está muy guay el concepto del juego, ¿eh? Una vez lo vas entendiendo, me gusta mucho, tío. ¿Puedo cerrar el menú para que no me estorbe? No me acordaba eso. Vale. ¿Qué es la arma de ¿qué es eso? ¿La arma de reparación? ¿Qué es esto? Descubrí tecnologías. Reemplaza las tecnologías actuales con un nuevo set. ¿Cuánto cuesta eso? 20. Puedo pasar. Vale. Usa el arma de reparación. ¿Qué es el arma de reparación? A ver. Ah, está aquí. Arma de reparación. Ah, amigo. Repair gun. Voy a ponerlo en el 4, ¿vale? Ok. Y con esto reparo esto, ¿no? ¡Qué chulo! Mejora alguna torreta. Vale, voy a mejorarlas todas. Las balas atraviesan a los enemigos. Pero es que no sé por dónde me vienen los enemigos. ¿Me pueden venir por ahí o me pueden venir por aquí? No, yo creo que me vendrán por allí, ¿no? ¿Cómo sé por dónde me va a venir la oleada? Que me gustaría saber por dónde me va a venir la oleada, tío. Uff, qué rico. ¿Puedo desviar el magma para acá? Quiero ese lumen, pero parece que es complicado, ¿no? ¿Esto se puede mejorar? ¿El extractor? No. Estás listo para enfrentar a los enemigos. Puedes usar el reactor para reducir el tiempo de espera. Espérate, espérate, no me siento preparado. Están a tope. Me falta un metal. Un metal y mejoro la otra también. Para que las torretas atraviesen a los enemigos. Gracias. Vale. Pues vamos a darle, ¿no? Vienen. Pero la pregunta es por dónde. Oleada 1, sobrevive, dice. Ah, pero no les doy, ¿eh? ¿Estos muros no se pueden reparar? No les doy, ¿eh? Tienen que entrar. Loco, me están rompiendo el muro. Mapa completado. Grasshopper. Vale, puedo coger todo esto, ¿no?
menú de aquí. Pero bueno, hay que deducirlo que vienen de aquí porque parece un hoyo y salen de ahí. O hay alguna marca que te lo indique, tío. Mira todas las balas en el suelo. Qué guapo, tío. Finish. Muy chulo el juego, ¿eh? Muy chulo, tío. Muy chulo. Claro, tenemos esto. Estás en una vasta cueva. Así que el reactor, tu tarea es construir una base usando los ricos recursos, los depósitos de recursos en el área. Defenderlo de los monstruos, bla, bla, ok. Tomas el control de una base, de una vieja base. Vale. Claro, me imagino que habrá mapas que sean de empezar de cero, ¿no? Así que este no lo he entendido. Este que no empiezas con una base y tal, tienes munición limitada. ¿Cómo te escapas de los bichos? ¿Cómo llegas donde tienes que llegar? No sé. Complejo infestado. Estás en un facility, es como joder, un lugar, no coño, no sé cómo decirlo, tío. Abandonado, lleno de monstruos. Tu objetivo es escapar. Escapar de ahí con vida, supongo. A ver, Blast from the Past, por ejemplo. Vamos a verlo. No me lo voy a pasar, ¿vale? Solo quiero verlo. Empezamos en la base y la tenemos que ir mejorando poco a poco. Next wave en 20 minutos, madre mía. Enciende el reactor. Offline. Requiere 10 de esto, ¿no? Vale. 10 lumen, ¿no? O 10 de metal. Vale, luego seguimos picando eso. Vamos a encenderlo. Qué guapo, tío. Claro, ya tendremos que ponernos a picar, a minar y tal, y hacerlo lo más rápido posible. Vale, te dan recursos iniciales. Pues para mejorar todo lo que puedas. Pues los enemigos vendrán de allí, supongo. ¿Esto qué es? No sé qué es esto. Momento. ¿Qué es esto, chicos? Incrementa la eficiencia de la curación, haciendo posible curarte más deprisa. Úsalo para recuperarte 20 de vida. Ah, un medkit, ¿no? Esto es para mejorar. Las torretas pueden ser mejoradas al máximo nivel. Qué guapo, ¿no? ¿Esto qué es? Son como setas. No sé lo que son. Vale, sí. Tienes que construir la base desde cero. Y supongo que... Vale, explorando por aquí. No sé lo que son estas plantas, o plantas o lo que sean. Pero claro, mi pregunta es, ¿de dónde vienen los enemigos? ¿Cómo sabes de dónde vienen? Fend off a wave of enemies. Vale, sobrevive y tal, ¿no? Vale, muy guapo el juego, ¿eh? Muy, muy guapo. Ofrece mucho. El concepto me encanta. Es un Tower Defense mezclado con RTS, mezclado con roguelike. No tiene nada de roguelike, al menos lo que he visto, aparte de las mejoras y demás. Pero parece más un Tower Defense que un roguelike. Yo lo calificaría más de Tower Defense, con conceptos de estrategia en tiempo real, lo cual es maravilloso. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Ha estado bastante bien, muy guapo el juego. Lo tenéis en la descripción si lo queréis seguir, comprar, lo que sea. Recuerda que sale el 13 de abril, no sé qué día estaréis viendo esto. Y nos vemos. Chao, dejad un like, por favor.